Quiero hoy agradecerles a la panadería Luciano por estar aquí presente en la feria de reciclaje, a la UNICEF por darle clausura, y nosotros queríamos darle clausura a esa iniciativa y ese apoyo de consultoría hacia los residuos sólidos que hicieron en nuestro municipio, que hoy nos da como producto un diagnóstico del residuo sólido. Y también tengo aquí a Angélica, que nos quiere contar, que yo quiero resaltar, una iniciativa que hace un tiempo le formuló a algunos empresarios del municipio, de los cuales esta panadería tiene hoy una historia que contar y usted una historia que ver cómo trascendió esa idea. Posteriormente queremos mostrarle el resultado que ha dado esa semillita que sembró Cocomazur en ese momento. Angélica, ayúdanos. Como todos saben, Cocomazur es un consejo comprometido con el cuidado del medio ambiente. Debido a eso, tuvimos una iniciativa de escoger, ya sea una tienda, una panadería, vamos a bien, la que tuviera más afinidad con el cuidado y la conservación. Por eso se escogió a la panadería Luciano, que es una tienda piloto. Cuando hablamos de piloto es implementar por primera vez algo en el municipio. ¿A qué se debe esto? A que reducir el uso de los plásticos. Como ellos ya venían con una trayectoria más o menos, tenían la iniciativa aquí en el municipio, porque vimos que ellos trataban de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Cocomazur? Por medio de un proyecto se les dio la primera base para que ellos compraran los implementos de sus bolsas, estas bolsas, vasos y todo lo que estuviera relacionado a cuidar el medio ambiente, a disminuir, perdón, el uso del plástico. Entonces, hace 4 años, la panadería Luciano, que es la tienda piloto que viene trabajando un poco más, como pueden ver en la panadería, los que van saben que ellos no utilizan pitillos, tienen los vasos que son biodegradables, igual las bolsas. Entonces es la tienda piloto que viene creando un proyecto con Cocomazur. Hace 4 años venimos con ellos trabajando. Muchas gracias, Angélica. ¿A dónde llegó el final de toda la historia? En consolidar una oferta de productos biodegradables para reemplazar de una vez por todas ese copor que le está haciendo daño, tanto daño a nuestro medio ambiente, y que está colapsando también en gran proporción nuestro botadero a cielo abierto, que es lo que contamos hoy. Miren, estos productos, miren, este producto es un producto resistente, inclusive de humedad, y obviamente entre más rápido consumimos el producto va a ser mejor hasta para el mismo organismo, pero también será mejor para el mismo medio ambiente. Miren, tienen sus subdivisiones, aquí están todos los vasos, todos sabemos, en mismo grandes empresas ya utilizan su material prácticamente biodegradable. Y esta es la invitación que quiero hacer. El mañana no existe, esta es la actualidad, este es el hoy. Hoy nosotros debemos atender las exigencias que nos están dejando o lo que nos está pidiendo hoy nuestro entorno. Un entorno limpio. Ese material es imposible colapsar, compactar el material. Los pitillos, los palillos, bueno, aquí tenemos para revolver el del café, las bolsas. A esta panadería, el alcalde del municipio de Candil quiere felicitarlo, darle gracias y promover su idea para que sin duda todos los comerciantes de este municipio puedan atender la recomendación y el decreto, así como la ley de la eliminación de plásticos de un solo uso, y con ellos la motivación también para desaparecer todo lo que nos significa tanta contaminación como el icopor. Entonces, muy agradecido, mándenle un saludo a todos los dueños, gerentes y todos los colaboradores de la panadería Luciano, que habían también mis felicitaciones a Cocomazur. Esa iniciativa deja un resultado hoy, un emprendimiento, digamos, más fortalecido, porque reestructuró la idea de negocio. Una idea de negocio donde se elimina algo que afecta para fortalecer algo que ayuda a nuestro medio ambiente.